Han pasado poco más de 8 años desde que Gustavo Cerati pisó por última vez un escenario, aquella noche en Caracas, Venezuela. El vocalista de Soda Stereo nos regaló su último concierto. Nadie imaginaba que un accidente cerebrovascular le impediría volver a despertar. Consciente de lo que el icono del rock latinoamericano aún representa para millones de personas en el mundo, Nat Geo dedicará un capítulo de su nuevo proyecto Bios al fallecido cantante argentino. En el episodio de 2 horas de Bios, Gustavo Cerati, Javiera Manera será la conductora encargada de guiar un viaje revelador para descubrir la etapa artística y vida personal antes, durante y después de Soda Stereo, banda que revolucionó la escena musical internacional. Te puede interesar, son unos charlatanes, explota Patti Chapoy contra intrusos. La producción cuenta con la colaboración de la familia de Cerati, tanto al frente como detrás de cámara, con anécdotas y acceso a material nunca visto, así como archivos y grabaciones inéditas, videos personales y entrevistas exclusivas a su círculo más cercano. Anteriormente, Nat Geo publicó el primer avance de este episodio, ahora te presentamos el tráiler completo del episodio más esperado por los fans del cantante argentino. Para nosotros, su familia, es un orgullo que National Geographic realice este homenaje a la música de Gustavo, y que Sebastián Ortega esté a cargo de esta producción me da la confianza para saber que el tratamiento estará a la altura de su obra, indicó Laura Cerati. National Geographic ofrece un acercamiento íntimo y en profundidad para conocer más sobre el ganador de premios Grammy Latinos y responsable de un legado inmenso en la historia artística de la región. Su legado musical y vigencia a lo largo de generaciones es imponente. Gustavo Cerati supo trascender genialmente barreras y fronteras de todo tipo, con composiciones que no conocen límites, enfatizó Fernando Semenzato, vicepresidente senior de producción de National Geographic Partner Latinoamérica. Te puede interesar, Santiago Arao reconoce la labor de Frida y Perritos Rescatistas con hermosas fotografías. En tanto, el director general de Underground Contenidos, Sebastián Ortega, aseguró que Gustavo Cerati es uno de los más grandes poetas de la música contemporánea, un artista de una gran sensibilidad y una inspiración única, se señala en un comunicado. Nos regaló algunas de las canciones más originales de la música iberoamericana de todos los tiempos. Otro referente indiscutido de varias generaciones. Un verdadero orgullo homenajearlo, junto a National Geographic, con un docu-reality sobre su relevante e intensa vida y obra, mencionó. Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014 a consecuencia de un paro respiratorio, tras permanecer más de 4 años en estado de coma en una clínica de Buenos Aires, a la edad de 55 años.